Queridos compatriotas, es para mí no solamente un honor estar acá en la frontera donde empieza la patria. No he venido por la foto, no he venido por otra cosa. Estoy acá pues porque es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Estado estar al lado del agricultor, al lado del campesino, al lado del obrero, al lado de estos hombres que cultivan estas plantas. Mi padre decía que no hay mejor abono que el sudor del hombre. Y por eso, la inversión que hacemos para proteger a la zona de cultivo, las cuencas ribereñas, es lo mínimo que se ha venido haciendo. Antes de ser dirigente, antes de ser candidato, he sido un acérrimo defensor del medio ambiente. Y eso lo tenemos que seguir enarbolando en un gobierno del pueblo. Podemos dar podemos inyectar capital, podemos inyectar presupuestos, pero en esa inyección presupuestal no se puede descuidar jamás el cuidado del medio ambiente. Así como el río Tumbes, así como el río Mantaro, así como otros espacios a nivel nacional, también en otros lugares, en la costa, en la sierra y en la selva del Perú, hay carteles pidiendo y exigiendo al gobierno que se cumplan esos tratados internacionales para que se cuide el medio ambiente. Y si hay que explotar la riqueza del país, que se haga responsablemente, respetando la vida del ciudadano, respetando al medio ambiente, a nuestros usos y costumbres. Tumbes, igual que Tacna, que es la puerta de ingreso al país, debo decirles que para mí tiene un hondo significado. No en el papel. No tiene un hondo significado dirigirme simplemente al pueblo, sino atender al pueblo. Y por eso, en la medida que nuestro alcalde provincial, el gobernador regional y sus verdaderos dirigentes que están del lado de las bases, tienen que estar en Palacio de Gobierno para atender. Porque Tumbes se merece el mismo trato y aún mejor todavía que el resto de las regiones del país. En ese entender, por ello, requiere el mayor compromiso por parte de nosotros. Estar acá es venir a invitarles a ustedes para asumir con responsabilidad el emprendimiento y el trabajo que hacemos como gobierno, del lado del obrero, del lado del verdadero agricultor. Abrir los mercados, garantizar la economía y movilizar la economía, habilitar estos espacios que por muchos años han venido simplemente haciendo sueños. Este proyecto Puyango Tumbes es una necesidad emergente por muchos años y un sueño de los tumbesinos. Y desde acá quisiera dirigirme al hermano Guillermo Lasso de la República de Ecuador, que en el próximo gabinete binacional que tengamos prontamente van a estar nuestros hermanos de Tumbes, porque en un país como el nuestro y como el Ecuador no debe haber fronteras, porque el hambre no mira fronteras, la necesidad no mira fronteras, los problemas de los países vecinos se tienen que solucionar en conjunto. Y quisiera agradecerla también a los tumbesinos que ponen siempre el pecho y están dispuestos a trabajar. Por ello, ponemos en marcha esta importante obra que no solamente es para cuidar las áreas de los campesinos, sino también este proyecto a nivel nacional de titulación de tierras, porque el Perú tiene que ser un país de propietarios. El Perú tiene que ser un espacio donde el campesino se sienta totalmente confiado y se sienta a sí mismo dueño de su esfuerzo, de su trabajo y también de los espacios, para que detrás de este campesino existe una familia, existe la grande necesidad de este país. Queridos compatriotas, terminemos con el centralismo que nos ha hecho mucho daño al país a lo largo de toda la historia. Ese centralismo la tenemos que hacer en la práctica misma y mucho más a la zona de la frontera. Este proyecto suyo,
como Faical y otro folleto que tienen ustedes, la tenemos que trasladar de este lugar a la mesa de trabajo. Empezar a trabajar con los verdaderos dirigentes y viendo de qué manera nuestros alcaldes, el gobierno regional, y por eso desde acá voy a ordenar inmediatamente al ministro de Desarrollo Agrario y Riego que se conduzca a la región de Tumbes, específicamente a esta zona de frontera, para atender a demandas en el marco de la agricultura. Tal como hemos declarado ya hace varios días, la declaratoria de emergencia de la agricultura nacional. Hoy poniendo en marcha esta importante obra, ahora ya renovada, que beneficiará a más de 4.000 agricultores y agricultoras que dedican su vida al trabajo en el campo, estamos acá para brindar la seguridad hídrica a cada pequeño agricultor y productora. La estructura tiene como objeto principal permitir la captación de los recursos superficiales del río Charumilla hacia el canal internacional. Esta bocatoma permitirá que más de 1.400 hectáreas de cultivo tengan agua asegurada para una correcta producción, mejorando la calidad de los productos, esfuerzo de los productores, con tanto esmero en sus siembras y cosechas que cada uno de ustedes, hermanas y agricultores, así nos demuestra su trabajo. Además, hermanos agricultores de La Palma, esta bocatoma será el polo de desarrollo que fortalecerá las relaciones con nuestro hermano país del Ecuador. Asimismo, debo anunciarles también que vamos a disponer a través del Ministerio de Agricultura se garantice los mejores productos de esta cálida zona. Porque los productos, ¿de qué sirve que tengan todo a la mano y a ver, no podemos abrir un espacio o un mercado? Eso lo tenemos que, y desde acá tenemos que fortalecer los comedores populares, las ollas comunes, el programa Caliwarma, que invoco al gobierno regional, el alcalde, que tiene que destinar un presupuesto para hacer la compra directamente al agricultor. Y aprovecho la oportunidad también con la finalidad de reafirmar el compromiso con el proyecto especial. Ya lo mencioné, este proyecto especial, Puyango Tumbes, con la defensa ribereña del río Charumilla. Al mismo tiempo, estamos disponiendo acciones para garantizar la descontaminación de las aguas del río Tumbes y asegurar la salud y la vida para toda la población. Permítame, queridos compatriotas, dirigirme al país, que en la mañana de hoy hemos emitido hoy un decreto supremo para exonerar el impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 y 90 octanos, igualmente al petróleo. Esta medida, estoy seguro, ayudará al sector de transportes. Con ello se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad que ha venido afectando a la economía de las familias peruanas. Yo los invoco nuevamente para que en forma ordenada se coordine con los alcaldes, los dirigentes, los agricultores, tenerlos. Por eso, queridos compatriotas, el problema suyo es el problema nuestro. Y por eso debo decirles de que nosotros hemos tenido, por eso, compañeros, hermanos, el presupuesto que se inyecta para las obras a nivel nacional tiene que gastarse e invertirse el último centavo. Por eso entendemos la preocupación suya. Ahora mismo nos ponemos a conversar con eso. Muchas gracias, queridos compatriotas. Un abrazo.